Continuamos, oyentes de Tiempo Compartido, el programa de la Universidad Popular Alejandro Cor, acá por AM1390, Radio Universidad de La Plata. Y en esta oportunidad vamos a iniciar un ciclo que veníamos conversando con un grupo de investigadores, que se va a denominar Territorios Posibles por Utopías Reales. Y a raíz de eso ya tenemos en línea a los dos entrevistados de este programa. Una es la doctora Silvana Capucho, ella es arquitecta y especialista en gestión ambiental metropolitana por la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en arquitectura y urbanismo por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella es investigadora de la Universidad de Buenos Aires en el programa de Urbanismo y Ciudad del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente, y además en el programa de Desarrollo Territorial y Estudios Metropolitanos del Instituto de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Sus proyectos de investigación en curso refieren, por un lado, al control de la expansión metropolitana y el consumo de suelo fértil, y además la relación entre expansión urbana, conflictividad ambiental y planificación territorial. Por otro lado, también se investiga sobre el desplazamiento y relocalización de sectores populares vulnerables en el ámbito de la región metropolitana de Buenos Aires. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, es un gusto tenerte en la radio de la Universidad de La Plata. Y para nosotros bueno, también es un gran placer iniciar como este ciclo. Perfecto, Silvana. Y bueno, y también tenemos desde Colombia a Edier Hernán Busto Velasco. Él es doctor en Educación, énfasis en Enseñanza de las Ciencias, doctorante en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, profesor investigador titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de Bogotá, coordinador de la red científica Bacatá, IT, y algunas de sus investigaciones están relacionadas con las concepciones de territorio en comunidades culturalmente diferenciadas. En la actualidad está desarrollando investigaciones en Bogotá y Bogotá Región, alrededor de la escuela como un territorio de resistencia y la Cátedra del Agua como escenario de reconocimiento y uso eficiente del recurso hídrico. ¿Cómo andás, Edier, a la distancia? Muy bien, saludos a todos en la mesa. Un abrazo fuerte desde Colombia y esperemos que dar un buen mensaje a toda la comunidad y la sociedad que nos escucha, porque requerimos un cambio esencial en estos momentos. Muchas gracias. Bueno, acá Gabriel Chapunov te habla. ¿Cómo te va? Bueno, Silvana, también un saludo grande. Y es importantísimo el comienzo de este ciclo de programas que vamos a dedicar a una red que se viene trabajando desde hace muchos años, desde la ciencia, desde el pensamiento científico, desde las universidades, en muchos países de Latinoamérica, alrededor de la problemática del territorio, ¿no es cierto? Y entonces la pregunta, territorios posibles vinculada con utopías reales. Esto tiene no solamente un pensamiento teórico, sino una labor concreta en cada uno de los lugares por parte de los grupos de investigación. Una movida, como diríamos, interesantísima y muy potente. Nos encantaría que nos empiecen a contar un poco cómo se gestó esto, cómo funciona, cómo es la relación entre ustedes. Bueno, te cuento, vamos por partes. Un poco, es interesante esta historia porque ya estamos por el 2020 y la red empezó a gestarse, en realidad se conforma en el 2009, ¿sí? A partir de la iniciativa de, se conforma con el nombre de Territorios Posibles, el nombre de Praxis y Transformación va a venir mucho después, y se conforma en el 2009 por iniciativa de tres grupos, profesores de la Universidad de La Plata, un grupo de investigadores y profesores de la Universidad de La Plata, un grupo de investigadores de la Universidad de la República de Uruguay, e investigadores de la coordinación de la red INTI, que era la Red de Inteligencia Europea, la Red de Inteligencia Territorial Europea, ¿sí?
Es decir, estos dos grupos, el uruguayo y el grupo argentino, toman contacto de este concepto de inteligencia territorial que se estaba trabajando en Europa. Entonces participan, y ahí es cuando viene el nacimiento de la red en el 2007, participan del sexto congreso de la sexta conferencia internacional, de esta red internacional, y toman contacto con el trabajo que estaban haciendo los profesionales europeos alrededor del concepto de inteligencia territorial. Es un concepto que en realidad nace empíricamente, porque nace a partir de ciertos modelos que se desarrollan, en relación a las técnicas de tecnología de información y comunicación, pero para apoyo a la pobreza. Digamos, esto lo desarrolla el que origina el concepto, Jean-Jacques Girardot, es un investigador de la Universidad de Ciencias Económicas de Doubs, de Sansón, que es la capital del departamento de Doubs. Doubs es un departamento que está muy cerquita, a 60 kilómetros de la frontera suiza, y en esa época, hacia el 2007, habían sufrido un revés muy importante por el decaimiento de la industria relojera y la industria automovilística. Entonces había una cantidad importante de gente en situación, aunque uno puede imaginarse que allá no pasan estas cosas, había una población en una situación de crisis social y económica fuerte. Entonces, bueno, se desarrollan estos programas que en realidad un programa que tenía el foco de el proyecto en el que se ancla. Este instrumento es el proyecto de acción concertada del departamento de Doubs. ¿Cuál era el objetivo? Había que armar un partenariado público-privado, de los que nosotros acá estábamos muy acostumbrados a organizar también, para luchar contra la pobreza. Y esto también se enmarcaba en el programa marco, del tercer programa marco de Europa de ayuda, de la Unión Europea de ayuda a la lucha contra la pobreza. Entonces, bueno, de alguna manera este partenariado de actores, lo que se planteó es cuáles eran las vulnerabilidades. Se empezó a trabajar alrededor de tres cuestiones, ¿no? ¿Cuáles eran las vulnerabilidades de estas poblaciones, de estos grupos? ¿Cuáles eran los recursos con que contaba el territorio? Y también, ¿cuáles eran los obstáculos o los facilitadores para que esos recursos se encuentren y puedan ser útiles a esos grupos, ¿no? Entonces, realmente, lo que vino a ser el método, la metodología que creó Jean-Jacques Girardot, que se llama Catalyse, o Catalyse, no sé cómo se pronuncia en francés, es un método que permitía ayudar a dar cuenta de esa triple triangulación que había que hacer: necesidades, instituciones, servicios. Porque la base, y acá viene lo interesante del concepto de inteligencia territorial, la base de la creación de este instrumento, tenía que ver con aportar el conocimiento compartido. Conocimiento compartido de herramientas científicas, de indicadores públicos, de conocimientos profesionales y de la cultura ciudadana en general. Bueno, el proyecto fue muy, muy exitoso, logró un acompañamiento de la gente hasta el logro del empleo, logró cobertura 100% de salud para la mayoría de la, digamos, para la, lo, los segmentos más empobrecidos. Y también se armó, interesante, agrupaciones de empleadores que lograron armar capacitaciones para que la gente pueda empezar a tener otras salidas laborales. Bueno, la cuestión, la hago corta, la cuestión es que esto pasó a Francia, pasó al resto de Francia, España, Rumania, Bélgica. Es un documento, un método que se extendió, y a raíz de ese método, y para darle de alguna manera dimensión científica, se crea el concepto de inteligencia territorial. Por eso yo decía antes que en realidad es un concepto que nace de un método, digamos, nace empíricamente, no nace teóricamente. Claro. Bueno, la manera en que cuando
el doctor Bozzano y el resto de la TRUC, digamos, que lo acompaña al Congreso, toma contacto con estas iniciativas y estas metodologías, se da cuenta que en realidad era muy posible que estuviese trabajando en inteligencia territorial desde hacía mucho tiempo, ¿no? Sin saberlo, pero lo que sí se generó de entrada es una mecánica, una congruencia, digamos, de pensamiento, de acciones, una proximidad en el espíritu de ambos grupos, ¿no? Y algo muy importante también de destacar, que no hubo ninguna intención, como puede pensarse a veces o como muchas veces pasa, de tratar de imponer metodologías o teorías de abordaje. Fue realmente una cuestión bastante interesante la manera en que los dos grupos, el europeo y el grupo latinoamericano, empieza a trabajar en conjunto. Bueno, y de alguna manera ese propósito de la red latinoamericana que se empieza a gestionar, que se crea en 2009, pero que su simiente está en 2007, siempre, digamos, parte de entrada, el propósito original siempre es pasar del mundo científico, del mundo académico, a la ciudadanía en general y otros ámbitos de trabajo, ¿sí? Digamos, pasar, traspasar del mundo académico al mundo político, al mundo institucional, al mundo de las organizaciones civiles. Silvana, bueno, este es un poco todo el origen que da a esta red. Sí. No arrancamos con la trayectoria, pero pregúntame lo que... Sí. Bien, extraordinario, ¿no? Una motivación personal y una sinergia de encuentros, ¿no? Entre proyectos que ya existían y personas que ya estaban trabajando. La verdad que es impactante escuchar cómo esto, que es un método, uno a veces ve Europa con esta capacidad, ¿no?, de las burocracias políticas de vincularse con la academia, que acá en Latinoamérica a veces uno piensa y está todo por hacer, ¿no? Y por eso utopías reales, porque es posible hacerlo, es un camino a recorrer y hay que recorrerlo. Sí. ¿No es cierto? Luis, querías hacer... Sí, yo creo que es muy importante en estos momentos que vive el mundo con esta pandemia que ha puesto en crisis todo el sistema global y donde Latinoamérica en particular tiene un rol y un desafío muy, muy importante. Yo quisiera un poco preguntar estas cuestiones para ir a empezar a abordar lo que están haciendo cada uno, qué van aportando cada uno de ustedes a este colectivo de la red científica, porque ustedes hablan siempre de transformar ese diálogo de saberes en diálogo de haceres. Es muy fuerte el tema de la teoría y la práctica, y como bien decís vos, Silvana, nace a partir de una cuestión empírica y no a la inversa. Por eso me gustaría, Edier, que estás allá en Colombia, nos cuentes algo de esta cuestión, de cuál es tu aporte, lo que estás trabajando un poco para que acá en la Argentina, y en particular en la Universidad de La Plata, conozcamos un poco cada uno de estos brazos que va diseminando la red científica. Bueno, para el 2012... Año 2012, conozco a Horacio y tuvimos la oportunidad de invitarlo aquí de la Universidad Distrital para que trabajara con nosotros sobre las ideas de inteligencia territorial, transformaciones y demás. En ese proceso construimos una red pequeña que articulaba grupos de investigación de la universidad, puesto que nos dimos cuenta que muchos de los compañeros tenían proyectos de trabajar con las comunidades y para las comunidades, desde la investigación-acción, la investigación-acción participativa. En ese sentido, se crea una red y le dimos un nombre autóctono que se llama Bacatá IT. Bacatá hace alusión al nombre de Bogotá desde las comunidades indígenas. Así, desarrollamos el primer trabajo que se desarrolló fue empezar a consolidar
esas concepciones que tienen las comunidades culturalmente diferenciadas, como la reconoce la Constitución de Política de Colombia, y pensamos en las comunidades que están en el Chocó, Colombia, y mirar de qué manera esas concepciones que tienen de territorio están articuladas con esa construcción, esa construcción colectiva que le han dado a ellas. Posteriormente a ello, se desarrollaron otras investigaciones aquí en Colombia, en la región del Engupá. Empezamos a trabajar con el Engupá, que en Boyacá, y empezamos a trabajar con la comunidad, una comunidad que también tiene producción agrícola. Se empezó a desarrollar el trabajo y para el periodo del 2017, espero la memoria no me falle, la universidad hace una relación académica con la Universidad del Rosario, y allí María Elena Botero termina desarrollando ese proyecto que iniciamos como Universidad Distrital y que después, en una colaboración académica, pudimos vincularnos con la Universidad del Rosario, y ellos, pues, desde sus dinámicas y demás, lograron desarrollar producción agrícola con las comunidades, como esa era como la intención en principio. Luego, nosotros aquí en la Universidad Distrital empezamos un nuevo proyecto, que es la Cátedra del Agua. Ese proyecto lo iniciamos con el profesor Helmut Espinosa y con la doctora Agua Limpia. Y empezamos a trabajar porque la idea fundamental es concientizarnos más bien, junto con las comunidades, de la importancia que tiene el uso y conservación del recurso hídrico. Pues mi experticia está en términos de la escuela, así que empezamos a trabajar con las escuelas, logramos de alguna manera un trabajo con ellas, con los niños, con los padres de familia, porque la escuela es el núcleo de la sociedad. En ese sentido, el trabajo se desarrolló profundamente con ellos y logramos irnos a otras veredas de municipios de Cundinamarca, lo que llamamos Bogotá Región. En una vereda de Chía empezamos a trabajar con los niños en una escuelita también, sobre el uso y conservación del recurso hídrico, sobre los acueductos veredales y demás. Y posteriormente iniciamos otro trabajo con una compañera de maestría, que más adelante ya en un siguiente programa les va a contar lo que en realidad hicimos junto con toda la comunidad en lo que fue los acueductos veredales de la región. No sé si... A mí me llama la atención, te quería consultar, Edier, vereda, ¿a qué llaman vereda en este sentido? Nosotros vereda la llamamos en la calle, la vereda. La vereda es como las baldosas donde uno pisa cuando va al frente de las casas, pero ustedes... Me da la impresión de que lo están trabajando desde un concepto territorial distinto. Sí, explícalo un poco. Aquí, digamos, las veredas son una región que está constituida dentro de un municipio. Un municipio está constituido también por veredas. Entonces, una de esas veredas, o las veredas son en las que nosotros estuvimos trabajando, como la parte rural, por decirlo de alguna manera. Ok, me llamó la atención la Cátedra del Agua, doctora Agua Limpia, hace honor a su apellido. Sí, perfecto. Es muy interesante. En este momento estamos en un proceso, pues, como dice Horacio, estos son procesos de largo aliento, donde uno requiere de los actores, de los cuatro actores fundamentales. En este momento estamos en conversaciones profundas y serias con la empresa de acueducto de Bogotá, para poder consolidar la Cátedra del Agua ya con una empresa, o sea, con la institución propiamente dicha, encargada del suministro de agua en todo Bogotá y Bogotá Región, para junto con ellos lograr abarcar todos los municipios que hacen parte de esta región. Y así poder trabajar con ellos articuladamente y con la comunidad, obvio. Este trabajo es muy lindo porque... No podemos seguir en la idea de hacer ciencia para la ciencia. Claro. En este momento nuestro trabajo está en consolidar la ciencia, la comunidad, la política y la economía, los sectores económicos, todos vinculados para resolver problemas específicos. Por ello la investigación acción participativa es fundamental. Bueno, claro, hablando del Borda colombiano también,
Él fue el que inició la idea de la investigación acción participativa. Extraordinario. Me encantaría que cuentes un poco para los oyentes, que hay oyentes de todo tipo de nuestra emisora, cómo vincula la experiencia práctica de la red, ¿no?, con la idea de la investigación acción participativa. ¿Qué es la investigación acción participativa? No sé si vos, Edier, o Silvana, si quieren contar brevemente para los oyentes en general, no un concepto técnico, sino... Es interesante, a ver, que lo digo en pocas palabras, ¿no? Creo que lo que guía el proceso de acción de investigación acción participativa en la red queda muy bien definido a partir de una de las últimas definiciones de inteligencia territorial que nosotros adoptamos, que dice que el objeto de la inteligencia territorial es un triple proceso simultáneo de co-construcción de personas en sujetos, de espacios en territorios y de ideas en proyectos, y que apunta a trabajar prioridades, necesidades y sueños, y no solo expectativas. Es decir, es un proceso que co-construye con la gente, pero lo que co-construye con el actor territorial, con el protagonista del problema, no es solamente la identificación del problema o la identificación del conflicto, de las contradicciones del territorio. Tampoco es una construcción que se destina solamente a... No co-construimos con el actor territorial solamente el diagnóstico, ¿sí?, sino básicamente las propuestas de intervención. Esto me parece que es básico, porque muchas veces se lo llama, digamos, en otros sistemas de abordaje, el actor participa solamente para contar los problemas, pero no participa directamente para co-construir la solución. Co-construir la solución y el proceso de microtransformación que le sigue a cada individuo, esos serían como los dos pilares básicos sobre los que nosotros orientamos este proceso de investigación-acción, ¿no? A mí me sorprende la potencia del trabajo de la palabra. Casi uno los escucha y a veces algunos conceptos tienen la potencia de un poema, y sin embargo la eficacia práctica tremenda de los equipos que están volcando la realidad. Esto es impactante para mí. Me parece que ahí hay muchísimo, porque le ponen no solamente criterio, sentido común o conocimiento, inteligencia, sino que le ponen mucha pasión, mucho entusiasmo, mucho amor, ¿no? Y estas palabras que parecen líricas, las convierten en prácticas. Esto es extraordinario. ¿O no, Luis? Sí, no, realmente es el labor que hacen ellos da mucha esperanza hacia la construcción de un mundo distinto al que veníamos y que ahora explotó con la pandemia. Yo creo que es muy importante. Sí, Edier, decinos. Para nosotros, complementando lo que dice Silvana, para nosotros existen, que creo que ya han escuchado Horacio, existen siete ideas fuerzas fundamentales para nosotros. Son la primera hace una alusión a las transformaciones. Ahí es donde está la investigación acción participativa. Lo que estaba comentándonos Silvana. Siempre la investigación acción participativa busca la transformación. La transformación por y para las comunidades. Luego tenemos una decisión que es la co-construcción articulada entre los diferentes actores territoriales. Luego tenemos que implementar una agenda, como esa hoja de ruta que tiene que tener, ser viable, ser factible, ser sustentable. Luego tenemos un proceso que es el reconocimiento a la diversidad cultural, para el caso la biodiversidad, y tiene que ser sobrio. Tiene que tener también un propósito, que es promover identidades y sueños, lo que estabas comentando. Tenemos que convencer a la gente, tenemos que vincular a la gente. No podemos trabajar simplemente y seguir trabajando en términos de los científicos para los científicos y que todo se quede en un anaquel. Ya eso tiene que cambiar. No, ya toca, me disculpa la expresión que voy a utilizar, nos toca colocarnos las botas e ir al territorio. Ya no podemos seguir trabajando en un escritorio y desde el escritorio emanar
leyes, de emanar propósitos y demás sin conocer las realidades que vive la población. Entonces, para nosotros es fundamental como red, digo, inteligencia territorial, estamos hablando de la red TAC, Territorios, Actores y Gobernanza, estamos hablando de la red aquí Bacataité, estamos hablando de todos los nodos que tiene la red. Para nosotros es importante colocarnos las botas, ir al territorio, trabajar con la comunidad, reconocer esos sueños, eso que han vivido y de qué manera nosotros podemos co-construir con ellos. Ahí, Silvana, en una parte del manifiesto ustedes hablan, que vinculado a esto, esta cuestión de la crítica y la autocrítica, hablan como una espiral de perpetua de aprender y desaprender. Yo te presentaba, y no quisiera terminar esta nota sin que vos nos expliques tu trabajo, porque yo te presentaba, y es un tema muy importante en las regiones urbanas, esa cuestión de la conflictividad ambiental y la planificación territorial. Comentan un poco en torno a eso, los proyectos que vos vas desarrollando esa praxis junto a los habitantes. Sí, bueno, la región metropolitana de Buenos Aires es una zona absolutamente conflictiva, porque es una zona que tiene 40 unidades administrativas, 40 unidades jurisdiccionales, cada una con una norma propia de uso del suelo o sin norma de uso del suelo, con un territorio que no tiene, no ha tenido durante todos estos años capacidad para controlar racionalmente la expansión hacia los bordes, y hoy se enfrenta con un problema que está poco reconocido incluso en los diarios o en los medios, ¿no? Es un problema muy, muy, muy grave porque, te lo voy a decir en pocas palabras gráficamente, ¿no? ¿Cuál es el meollo de la cuestión en la que yo pretendo meterme? La ciudad se ha expandido no solamente hacia humedales de la zona norte, ¿no? La ciudad se expande hacia el oeste, suponete, ¿sí? E invade suelo fértil. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en este momento en algunos territorios que tienen de los suelos más fértiles de la región metropolitana de Buenos Aires, que es el territorio periurbano norte. Pilar, Luján, Exaltación de la Cruz, Escobar y... ¿cuál me queda? No, ninguno más. Y Campana, perdón, de algunas secciones de Campana. En esas zonas están, digamos, además de todo lo que con baja densidad avanza del territorio hacia el perurbano, que de por sí es un territorio conflictivo porque se sabe que es un territorio de cambios de uso muy frecuentes, hoy se ve contrarrestado además por otra presión externa, que es la presión de la soja, que invade el periurbano desde afuera. Entonces, esa franja periurbana ya está afectada no solamente por un territorio, digamos, perdiendo, desplazando a la agricultura familiar, desplazando y fragmentando el cinturón agrícola, sino que además ahora está empezando a enfrentar serios problemas de contaminación por la sojización. Digamos, eso dicho en dos minutos, es un problema clave hoy del periurbano. Y esto con las comunidades. ¿Cómo lo trabajas con las comunidades? El trabajo que vamos a empezar a hacer ahora, estamos en una etapa incipiente de recolección de datos, estamos haciendo una recopilación exhaustiva, digamos, de todo tipo de productor, porque la idea básicamente es ver la situación actual, poder construir un diagnóstico mucho más actualizado de la producción agrícola, del cinturón agrícola, ¿no? Que hoy se ve afectado además por el incremento del valor del suelo. Ese es otro factor de desplazamiento, ¿no? Claro. No, realmente muy, muy interesante todo lo que han explicado tanto Silvana como Edier desde Colombia. Realmente es apasionante y se nos vuelan los minutos, pero por eso hemos decidido y les avisamos a todos los oyentes que esta red científica latinoamericana de territorios posibles
todos los domingos va a tener un espacio para difundir y profundizar estos conceptos que tan brillantemente ha explicado Silvana y Edier, y con sus experiencias concretas. Da para charlar un montón de tiempo más, lo que pasa es que el tiempo como es tirano, dirían vulgarmente, ¿entendés? Y se nos acaba. Pero agradecerles y realmente es felicitarlos y entusiasma. Sí. Hoy hemos visto la punta del iceberg del trabajo de tremendo de todos estos científicos que se han puesto manos a la obra en un montón de lugares de Latinoamérica, pensando alrededor de un concepto central, que es cómo organizamos el territorio, cómo organiza Latinoamérica, cómo organizan nuestros países el territorio, cómo lo organizan de mal, qué podemos hacer bien, en dónde las comunidades hay que respetarlas. Hay muchísimo por saber de esta red de territorios posibles y del trabajo concreto que están realizando. Sí, realmente. Bueno, y les mandamos un fuerte saludo, Silvana y Edier, a la distancia. Fue un placer. Y les decimos a todos, todos los domingos vamos a tener un espacio, un bloque específico. Y busquen en las redes, Red Científica Latinoamericana de Territorios Posibles, y van a tener mucha más información en la página oficial de todo lo que se está haciendo en Latinoamérica, y también para sumarse. Seguramente esta radio, que llega a muchos investigadores de no solo de La Plata, sino del país, tienen un espacio para sumarse. Y a los oyentes les decimos, bueno, espérenos el próximo domingo, que seguiremos desarrollando estos temas. Bueno, Gabriel, se nos fue el programa. Se nos fue, bueno, pero se nos fue con mucho valor. Sí, realmente sí, y entusiasma seguir viendo las próximas emisiones de esta Red Científica Latinoamericana de Territorios Posibles. Bueno, a todos los oyentes, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde.